Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Manes? Muy bien. Yo, feliz de la vida, hoy vamos a ver una de las películas que más me gustan. De otra fantasía. De todas. Sí, sí, o sea, sí. Realmente, sí. Si tengo que elegir, esas listas que a uno le hacen hacer siempre, yo voy variando, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo me pase lo mismo. Porque no, pero se puede no variar. Pero si siempre, si tengo que elegir, pongamos 20, Simón de Cierro está seguro allí. En cualquier circunstancia anímica que me pidan el tema este de la lista, Simón del Desierto es además una película que durante muchos años fue maldita, porque en realidad está inconclusa. Es un poco un caso parecido al de Un día de campo de Renoir, una película inconclusa que resultó ser extraordinaria, bueno, y que, porque uno lo que no se puede, sí, imaginar completa, ¿no? Porque lo que había era tan bueno que se bancaba, digamos, no terminar. De hecho, lo que se ve que hizo Buñuel es, llegado un momento donde a La Triste, Gustavo La Triste, el productor, se quedó sin plata, dijo, bueno, se ve que le pongo un final de alguna manera, que lo pegó de cualquier manera. Van a ver que la película va, es maravillosa, de un momento donde hay un fundido y ponen un final porque la necesitaban terminar. Aún así, es una obra maestra. Sí, sí, sin ninguna duda. Y aparte una película originalísima, porque yo, digamos, no creo que a esa altura se hubiese hecho nunca nada parecido sobre este tipo de... Que además eran personajes históricos. Estos, sí, sí, los estilistas, Simeón, ¿no? El estilista, son santos cristianos, así, ascetas, o sea, tipos que entregaban absolutamente toda su vida a Dios. Y para alejarse del mundo en forma absoluta, se subían a lo alto de una columna. Y se quedaban ahí. Para siempre. Sí, o sea, Simeón estuvo el estilista, no confundir con Simón el estilista, que es un peluquero. Exactamente. De acá de Flores. Simeón estuvo 37 años sobre una columna. Y bueno, lo más fácil sería decir que, bueno, Buñuel se burla de esto de una manera descarnada. No, nunca. De la religión burlarse nunca. No. Siempre de los religiosos. De cómo la gente toma la religión, pero no de la fe en sí. O sea, este concepto de que Buñuel era ateo es, digamos, extremadamente relativo. Totalmente relativo, porque van a ver que si bien tiene momentos absolutamente paródicos y hasta blasfemos, hay partes donde realmente la religiosidad se ve que es real, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Sí, la cosa espiritual. Vamos a ver entonces, hoy tenemos un programa doble en realidad y que pega bastante bien, porque después de Simón del Desierto vamos a ver La Edad de Oro, que es otra obra maestra de Buñuel, más temprana que esta. Pero antes vamos a ir a una pausa, luego vemos Simón del Desierto y luego regresamos aquí en Filmoteca.